Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Gulfrat se enoja y dice, fuimos deshonrados por tu culpa. Después de que Varan le dice a Dylan que puedes preguntarme cualquier cosa, Dylan quiere irse. Cuando Varan pregunta si hay algo que quiera decir en ese momento, Dylan dice que lo diría si no estuviera allí. Mientras Varan sostiene el brazo de Dylan y se miran, suena el timbre. Cuando la señora Cader le informa que el señor Kerem ha llegado, Varan sale de la habitación. Viene a Kerem y le informa que Kerem Terget se fue al extranjero pero no pudieron localizarlo. Cuando Kerem ve a Varan tranquilo y le pregunta qué pasó, Varan explica que Dylan preguntó por Gulsa y que estaba tramando algo. Cuando Kerem pregunta por qué no preguntas, él responde, no iré contra él, le duele. Pero descubriré por qué guarda silencio. Gul se acerca a Dylan y le pregunta, ¿le preguntaste a Varan sobre Gulsa? Le pregunté a Dylan, pero ella respondió que no lo conocía. Buscan a personas llamadas Gulsa en las redes sociales y dicen, vamos a investigarlo. Y finalmente encuentran a Gulsa. Examinan este perfil a fondo y se dan cuenta por sus publicaciones de que uno de sus seguidores está enamorado de su perfil. Entonces Dylan intenta encontrarse con esta amiga maya. Hassan y Sabia se encuentran. Sabia pregunta si Varan rompió la sociedad y qué sugerencia tiene Hassan al respecto. Cuando Sabia dice que le va a proponer matrimonio a Frat pero no sabe si Frat lo aceptará o no, Hassan responde que yo soy su padre y que hará lo que yo le diga. Varan se entera de que Hassan se reunió con Sabia y supone que se reunieron para asociarse. Mientras mira el teléfono, Cian se encuentra con el vídeo de Frat golpeando a Saleh y mientras se lo muestra al señor Kudret, llega Frat. Varan viene inmediatamente después y cuando se entera, se enoja con Frat y le pregunta qué es esta desgracia. Entonces Varan le pregunta a Gul y le dice que tú también estuviste allí. Mientras Varan pide cuentas enojado, Dylan lo lleva al jardín para hablar. Zebrille siguió vomitando y Zebdet estaba preocupada por ella. Aunque Zebdet insiste en llevar a Zebrille al hospital, no puede convencerla. Dylan intenta calmar a Varan. Mientras tanto, Dylan le dice a Varan que es genial que uses este gran poder solo para proteger a tu familia. Varan, pero como ves, un momento de ira hace que todos se queden en nada. Cuando se enoja y me pregunta por qué no sé sobre este incidente, Dylan dice que la vida privada de Gul no era mi responsabilidad para decir esto. Varan responde, me consideran su hermano, debería haberlo sabido. Gul está muy triste y llorando, mientras Dylan la consuela, Gul le dice a Dylan que tienes mucha suerte. A pesar de todo lo que has hecho, el señor Varan nunca ha dejado de amarte ni por un momento y no se rendirá. Mientras Cian bromea con Frat, el señor Kudret lo regaña, diciendo que la violencia no es una broma. Varan viene y llama a Frat a su estudio. Lo acompañan Gul y Dylan. Cuando Varan dice cuéntamelo todo ahora, Frat dice que no hay nada que explicar y Varan Gul dice que le digas. Cuando Gul dice ya está bien, estaban a punto de comprometerse y se acabó. Varan se enoja aún más y agarra el cuello de Frat y le pregunta, ¿qué, abandonaste a esta chica? Cuando Frat dice no hables de cosas que no sabes y dice no te haré responsable, el señor Gul Varan lo detiene diciéndole por favor. Primero Frat y luego Gul abandonan la habitación. Rompió con Anife Anife en la casa de Sayyid Bey después del incidente telefónico. Varan no podía superar su enojo en su estudio. Estaba enojado por cómo podía traicionar la confianza de alguien. Cuando Dylan dice que ellos decidirán por sí mismos, no podemos interferir. Varan dice que una persona nunca deja la mano de quien ama. Mientras Dylan y Varan hablan, las palabras de odio de Dylan vienen a la mente de Varan y él dice que sí. No importa si estás enojado o odioso, no puedes rendirte. Dylan responde que el amor hace que una persona haga cualquier cosa, si no puedes arriesgarlo todo por ello. No es amor verdadero. Cuando Frat abandona la mansión enojado, Hassan lo detiene llamándolo. Cuando Hassan te pregunta por qué no le dijiste que te vendió por 3 centavos, él dice que no deberían pensar mal de Frat Gul, perderá su trabajo. Mientras Hassan dice que si tienes que cuidar a alguien, cuida a Dirya, que está en su matrimonio. El señor Kudret viene y se lo lleva a Hassan, diciéndole, vamos hijo, hablemos. Lady Cader le aconseja a Gul que venga y lo olvide,
que le duele y que abandone su amor por Frad. Gul dice, me di por vencido, pero tampoco puedo casarme con Saleh. No puedo hacerle esto. Mientras el señor Kudret y Frad hablan, Dirya llama, pero Frad no responde. El señor Kudret aconseja, no hagas nada de lo que te avergüences o te arrepientas más tarde. No te ofendas ni rompas el corazón de otra persona. Dylan quiere reunirse con Maya y resolver este problema lo antes posible sin decírselo a Varan. Luego, Dylan llama a Zebrille y le dice que descuide mucho a la gente de casa. Cuando la voz de Zebrille suena mal, pregunta qué pasó. Zebrille explica que Meltem tuvo una vida muy problemática y por eso dejó a Yamur y ahora se lo llevó. Luego, Dylan anima a su tía y la consuela. Mientras tanto, los gritos de la señora Azade provienen del interior. La señora Azade regaña a Gul por lo que hizo Frad. Cuando Dylan cuelga el teléfono y se acerca a la señora Azade y le dice que Frad Gul no es quien debe rendir cuentas, la señora Azade regaña a Dylan diciéndole que lo que usted hizo es obvio. En ese momento, cuando Frad llega y le dice a Gul que no grite más, le pregunta, ¿la amas y estás luchando por esta chica? Cuando Frad grita y dice, sí, te amo, Dylan Gul y la señora Azade se congelan. Zebdet convence a Zebrille de que salga para levantarle la moral. Gul se sorprende de que Frad haya dicho que la ama y se pregunta por qué intentó casarse con Dirya en ese momento. Dylan apoya a Gul diciendo, yo también estoy muy confundido. Hubo noticias de Maya, ella aceptó la reunión y envió la dirección. Dylan comienza a pensar qué decirle a Varan y sale de la casa. Frad se arrepiente un poco de haber dicho el te amo. Dirya llama y Frad comprende que ya no puede escapar y responde. Dirya está muy enojada y cuando se enoja, Frad cuelga el teléfono fingiendo no tener cobertura. El señor Sejit explica que cuando los viajes de Anife continúan, Dylan me pidió que investigara a Sabia sin más preámbulos. Mientras miran el vídeo de Sabia Frad, un grupo de Frad graba y dice esto, mientras que Javin dice que no parece que vaya a escuchar nada. Sabia también escuchará, tiene que escuchar, responde. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.